y amigos, este es un nuevo video que les traigo. Soy yo otra vez, Serson33, y esta vez les vengo a mostrar una pequeña reseña sobre una aplicación que me ha gustado mucho. Debido a la gran explosión que tuvo la aplicación Instagram hace unos días, quise mostrar esta aplicación, que es nada más y nada menos que el Pixlr-O-Matic. Es una aplicación básicamente que te aplica filtros de fotografía hacia tus fotografías o cualquier imagen que consigas a través de tu dispositivo Android. ¿Qué ventajas tiene este sobre la gran llamada Instagram? Bueno, la infinidad de filtros y efectos que le podemos aplicar a la foto, cosa que no vemos en Instagram, por lo menos hasta los momentos. Como pueden ver ahorita, pues estoy trabajando, estoy cambiando y estoy mostrándoles todos y cada uno de los filtros que le podemos agregar a nuestras fotografías. Como pueden ver aquí, tenemos infinidad de filtros. Es una aplicación bastante completa, la pueden descargar desde el market, como dice aquí en el título, Pixlr-O-Matic. Esto es un gran complemento para el celular, no requiere de ningún tipo de conexión a internet ni nada por el estilo, lo podemos trabajar vía offline. Aparte de esto, se le pueden instalar pues nuevos presets o nuevas plantillas que, bueno, poco a poco van saliendo. Al principio no existían, pero sin embargo he descubierto que sí han salido nuevos filtros, como pueden ver aquí. Ya por lo menos yo tengo descargado todos los paquetes de filtros y, como pueden ver, pues son un sinfín de filtros y pues texturas y cosas que se le pueden agregar a tu imagen. Y para hacer una aplicación para un teléfono, pues me parece excelente. Como pueden ver aquí, fíjense todas las cosas que le puedo hacer a una fotografía. Básicamente son filtros, más allá de lo que puede hacer el Instagram. Fíjense cómo le puedo agregar ciertas texturas por encima a la misma fotografía que ya tengo, a la cual ya le apliqué un filtro. Y bueno, todo lo que puedo hacer con la imagen, fíjense este efecto tan bonito de como si se estuviera quemando. Y pues bueno, básicamente me doy cuenta que en esta aplicación no escatimaron en qué tipo de usuarios iban a usar. O sea, se fueron globalmente a un gusto muy general, ¿verdad? Y pues gracias a que le puedes instalar ciertos filtros, quizás en un futuro tú mismo puedas crear los tuyos. No se descarta esa opción. Aclaro, esto no es una red social como lo es Instagram, pero sí es un complemento para editar fotografías, que puede ser usado junto con el Instagram. Bueno, para los que no saben, esto, Instagram, pues es una aplicación que ha tenido mucho auge, más que todo en los iPhone. Hace poco se lanzó en Android y también tuvo un impacto muy bueno. Pero sin embargo, me sigue gustando más esta aplicación de Pixlr-O-Matic. ¿Por qué me gusta más? Bueno, por, imagínate, todo lo que yo puedo hacer. No tengo límites con mis fotos en esta aplicación.